Y adicionalmente esa información está restringida con adicional al marco jurídico que tiene Brasil, en el caso concreto de México, no se puede abrir. Y adicionalmente el propio tratado, en su artículo 10, el Tratado Bilateral México-Brasil en materia de asistencia jurídica mutua, establece la confidencialidad de la información que se intercambia. No sabemos la información como para poder determinar hoy si podemos sacar una versión pública que no afecte al debido proceso o no podemos hasta poder tener la información y analizarla. Porque además, ahorita estamos precisamente en ese proceso de construcción de este caso. Lo que yo te puedo decir es que vamos nosotros a ajustarnos a los principios del derecho internacional. Como ustedes saben, no puede ser juzgado por los mismos hechos dos veces a una persona, no importa en dónde sea o dónde haya sido juzgado. ¿Sí? Si fueron juzgados por los mismos hechos en Brasil, no pueden ser juzgados en México, por un principio de derecho internacional. Pues es parte de la investigación. Que también la parte de la inhabilitación, como tú bien comentas, corresponde a otra entidad de la función pública, que tendrá que ella valorar toda esta situación para efectos del instituto, ¿no? Porque además parte de la investigación es saber si estos contratos estaban dentro de los parámetros de otras compañías que licitaban. ¿A qué me refiero? ¿Había o no sobreprecios?